pues algo que nos que empezamos junto con el maestro Cuevas, que se suponía que también iba a estar aquí, pero algo me sucedió también. Algo que él empezó, parece que desde 1968, más o menos. Yo le decía, y cuando Julio me invitaba, o me invitó, le decía que, pues que alguien importante en esto fue el maestro Cuevas, con el que yo empecé a tocar desde 1972-73, con músicos que yo conocí en esa época, como Rodolfo Rodríguez, como Fello, su tío, como Fito, que eran bateristas, con León, que pues fue uno de los maestros que yo tuve cuando empecé a aprender esto del bajo, y con tanta gente que se inició y que ha pasado por Jalapa, algunos solo de paseo, algunos que se quedaron, como Franco Bonsani, que fue una gente que ayudó a que muchos músicos se formaran o nos formáramos y aprendiéramos muchas cosas con él, de armonía y de improvisación, y que pues que influyeron a la gente que empezaba a tocar en esa época. Gentes que pasaron como Mark Ray, un saxofonista que venía de Estados Unidos, que gentes que llegaron, quién sabe por qué razón, a Jalapa, que eran músicos ya muy experimentados, que sabían, que ya traían una trayectoria dentro del jazz, y que para nosotros era como el aprender de ellos cada vez que aparecían. Tantas gentes que vinieron, tanto de otros países, Tambú, que llegó también y empezó a enseñar a los congueros y a que se fusionaran estos músicos, como Helio, como Javier Cabrera, como muchos congueros, Pedro Miguel, Leonel Díaz, y que compartíamos con ellos los ritmos y la música que aprendimos nosotros. Franco, que acaba de llegar, ya lo vi por ahí, que nos influyó y nos enseñó. Yo cada vez que hablo de gentes con las que yo aprendí, pues digo que desde luego León, que fue el culpable de que yo esté ahora tocando el bajo. Memo, desde luego, que yo no sé si el jazz empezaría en Olinco, pero yo empecé a tocar con él aquí en Jalapa en esos años, a aprender pues esto que nos ha mantenido durante tantos años, y que siento que cuando uno entra a escuchar jazz o aprender jazz, se hace así como una adicción. Yo tengo que tener que escuchar algo diario, ver algo diario. No nos vacunaron y por eso estamos aquí insistiendo en el jazz, que me decía Adolfo hace rato, que el jazz no solo fue de Orbistetius, fue de muchas gentes. Yo recuerdo que en la casa de Gilberto, otro de los músicos que ya partieron, que nos juntábamos casi a diario, los que estaban, Elio, que está aquí también con nosotros, Franco, El Gato, un bajista que está, José Luis Serrano, que está en Veracruz ahora, León, Javier Cabrera, Sergio Martínez, Marcelo Dufrán, Degnik, el mismo Degnik, que ahora toca la Sinfónica, Andrés, Javier Flores,
Toño Flores y una cantidad increíble de músicos que estábamos pues con la energía y las ganas de estar tocando todo el tiempo. Yo cuando escucho que pues que pareciera que piensan que está empezando un movimiento ahora o hace unos pocos años, pues yo creo que no, este inició hace muchos años. Yo lo empecé en los 70, Memo seguramente antes, y quién sabe si habría más gentes más allá. Hubo mucha gente que trabajó bastante para que esto ahora continuara. Tantas gentes que se me pasarían si intentara nombrarlos a todos, pero que desde 1972-73, que yo empecé con Memo, pues no ha parado. Y aún sigue tocando, Javier Cabrera, José Luis Serrano Franco, ahora parece que tiene un receso. Tantas y tantas gentes que han pasado, que han llegado y que continúen, y esto seguramente alguna vez el mismo Memo dijo que no tocábamos jazz, que quién sabe qué tocábamos, pero cuando me doy cuenta que los chavos de ahora están tocando algo que nosotros hacíamos hace 30 años, pues entonces quién sabe qué tocábamos y quién sabe qué está tocando ahora. Entonces yo entiendo que hay como las grandes ligas, los grandes jugadores que juegan en otros lados, pero pues nosotros hemos armado nuestros equipos y hemos estado desde esa época aferrados a esto que bueno, como les decía, yo empecé a oír cuando empecé a escuchar un primer disco, yo no entendía, aún me cuesta trabajo entender muchas cosas, pero cuando escuché algo de un pianista, de Bill Evans, ¿quién sabe ese señor que toca? Porque está muy difícil, yo no lo entiendo, hasta que después pues empieza uno a conocer y a adentrarse en esto y a aprender y a seguir escuchando y conectarse con otros músicos. Y bueno, yo creo que el jazz es tan adictivo que uno siempre quiere saber y aprender más y escuchar más y comprar más, y como que no para. Yo veo gentes ahora que entraron al jazz. Yo sé que hay mucha gente que ha estado escuchando y me da mucho gusto saber que se siguen interesando en esta música, que algunos dicen que no la entienden, que no saben de qué se trata, pero yo creo que antes de entender hay que aprender a sentirla y a disfrutarla, y después, si uno quiere, pues hay que razonarla. Desde luego el jazz, para los que nos dedicamos a él, pues tenemos que no solo sentirla, hay que aprenderla, hay que estudiar muchas cosas. Y que cuando se habla de improvisación, no es que sea un músico improvisado, que el jazz tiene eso que se llama la improvisación, pero que hay que aprender, hay que estudiar, hay que conocer, y siento que el jazz es un lenguaje, hay que aprender a hablarlo, hay que saber escucharlo, y pues que no se toca jazz, como yo creo, así de la noche a la mañana, que hay que practicar mucho, hay que seguir estudiando, y que pues qué bueno que existieron gentes que me iniciaron en esto, aquí voy a seguir, no sé hasta cuándo, y que pues que es una música que empezó, yo creo, o a mí me tocó
en ese momento iniciada con Memo Cuevas, y sigue, y seguramente los chavos que están ahora viéndolo y aprendiéndolo, pues seguramente en algún momento les va a tocar continuar y seguir hablando de ella. Le paso el micrófono a Luis. Bueno, dice mi compadre Humberto León que él va a decir poquito, y ese poquito que va a decir seguramente va a ser importante, pero él acostumbra a hablar mucho con su instrumento, entonces pues a lo mejor hubiéramos peor que lo trajera, ¿no? Que nos tocara un mucho y nos hablara un poco. Ok, desde luego yo lo que entiendo, me avisó Lucio de esta plática, y creo que lo que habría que decir es como que consignar algunas cosas, estas mismas que está consignando Lucio en este momento, más unos cuantos detalles, ¿no? Yo creo que quienes están aquí, la mayoría conocen esta historia, quienes no la conocen, pues aquí estamos, también se vale preguntar, ¿verdad? Se vale, si alguien quiere saber específicamente alguna cosa por ahí, bueno, pues la intentaremos decir. La historia mía, por ejemplo, pues es la que me sé mejor. Empieza en 1980 con Orbis Tercios. Bueno, yo llegué un poquito antes, pero yo entré al grupo en 1980 y estuve hasta 1990, un poquito más de 10 años. Y a partir de 1990 yo fundé un trío que se hubo llamado Jazz Entre Tres. De alguna manera ya no existe, de alguna manera sí, por ahí está. Y con ese grupo estuve desde el 90 hasta hace un par, van a ser 2 años en que ya me retiré de la universidad también. Entonces, pues esa es la historia que yo conozco bien. Desde luego me queda claro que hay una historia previa. A nosotros los decanos reconocemos a otros decanos, ¿no? Y por lo pronto a Guillermo Cuevas, el iniciador del asunto, con un grupo que él nos ha contado, yo no lo conocí realmente, un grupo que se llamó THNB, con músicos de diversas índoles atraídos por el jazz, ¿no? Por esa magia que es efectivamente adictiva y muy atractiva, esa magia del jazz que atrae a distintos músicos. Yo venía ya tocado en todos sentidos, ya venía yo muy tocado del DF, y había yo tocado un poco de jazz allá con un grupo que se llama, porque también existe de alguna manera, Cuarteto Mexicano de Jazz, y me había yo conocido con los integrantes de Orbis Tercios en México, en un festival. Había yo conocido a Memo Cuevas y él me había dicho, si algún día estás por Jalapa, pues será bueno que te acerques y a lo mejor te invitamos a formar parte del grupo, cosa que finalmente sucedió después de un largo proceso. Como dice Lucio, mencionar nombres pues es un riesgo muy grande, y además podemos dejar afuera a mucha gente. Por aquí nuestro amigo Darío Hernández me ha comentado que alguna vez él hacía un recuento de la gente que había pasado por solamente por Orbis Tercios, y son 67, ¿verdad? En 67 paró su recuento de personas que solamente por este grupo pasaron. Y Orbis Tercios, después de aquel THNB de Memo Cuevas y de los inicios de Orbis Tercios, pues ya no fue solamente ese grupo, ¿no? ya empezó a haber metástasis de esta enfermedad terrible que es el jazz. Entonces, pues se hicieron un montón de cosas. Yo quisiera recordar, por ejemplo, brevemente, que entre algunos
Bueno, el taller, un taller de iniciación que dirigía Franco González, ¿verdad? En aquel, ¿qué año sería? Debe haber sido 79, 78 y 79, por ahí. Y por ese taller pasaron una serie de músicos que unos están, unos son de aquí, otros se fueron, otros, en fin. Ese taller era muy interesante, era un semillero ahí, y ahí estábamos, pues no sé, alrededor de 10 o 12 músicos que por ahí pasamos haciendo algunos pininos. Luego, mencionar, por ejemplo, el grupo Camaleón, que es un grupo que se armó entre gente de la Orquesta de Música Popular de la Universidad Veracruzana y algunos que éramos de Orbis Tercio. Y que pues también hicimos algunas cosas. Y seguramente me estoy brincando otros intentos, ¿no? Los que hizo Alci Rebolledo, los que hizo con Cecilia, ¿no? La Don Rivara, los que hizo con Iván Martínez. Sí, lo que hicieron Franco también, los Cuatro Vientos, ¿no? Me acuerdo del grupo Four Winds, ¿no? En fin, muchas cosas se han hecho y se siguen haciendo. Yo sí quisiera mencionar como una cosa muy clara y solamente hasta allí, mencionar que en tiempos recientes, con la fundación de esta escuela Yazoo, como que pareciera que esta escuela hubiera surgido de la nada, que hubiera surgido de la magia que flota en el aire, ¿no? Y entonces, bueno, no es correcto. Lo correcto es repasar la historia como la historia es, tal cual, ¿no? Bonita, fea, incorrecta, equivocada, o como sea, pero como es. Entonces, creo yo que sí se hizo mal de parte de autoridades y de maestros y de fundadores y de toda la gente que integró o ha integrado de alguna manera esta negación del pasado, este asunto de que no, esto viene de mí, emana de mí y de mí sigue. Yo quiero recordar, por ejemplo, una frase de Keith Jarrett, que es un músico muy reconocido del jazz mundial, y que en un momento dado dice: la música no viene de la música viene de las vivencias que tienen las personas, ¿no? De las vivencias que tienen los músicos. Entonces, si ni siquiera la música viene de la música, pues el Yazoo tampoco viene de la nada, viene de antecedentes, y esos antecedentes también se van hasta THNB, y THNB tampoco surgió de la nada, surgió de otros datos y de otros grupos, de otros músicos y de otras inquietudes. Entonces sí vale la pena. Yo no soy historiador, yo no soy baterista. Los que sí sean historiadores, por ejemplo Alain Derbez, que ha estado aquí en la ciudad y que tiene libros y todo eso, si alguien quisiera consignar esa historia de manera amplia y correcta, pues habrá manera, ¿no?, de prorratear hasta el último músico y hasta la última tendencia y todo. Pues no sé si alguien quiere hacer ese tipo de cosas. Les comento también, entre paréntesis, tengo una amiga que es historiadora y que hace una historia de cómo se hicieron todos los drenajes en Jalapa. A mí me pareció muy alucinante el asunto, pero ella en eso trabaja, ¿no? Y ha hecho una investigación fabulosa desde que Jalapa es Jalapa, ¿no?, tratando de investigar cómo se trazaron, quién los trazó, de dónde captaban agua y a dónde la llevaban. A mí personalmente se me hace muy curioso, ¿no? No es un tema que me apasione en los drenajes de ningún lado, pero hay quien lo hace, ¿no? Y hay quien está llamado a hacer ese tipo de recuentos, ¿no? Entonces, bueno, ellos sí lo mencionan así, con esa carga de que debería, no me refiero a homenajes, no me refiero a bustos de bronce que se pongan en la Parque Lerdo o en la Parque Juárez, ¿no? Me refiero a contar una historia completa como es, ¿no? Bueno, entonces
Ya en tiempos modernos también se han hecho muchas cosas. Ahora que me invitó Lucio a venir, buscaba yo, no tengo todo ese material ahí muy ordenado, pero encuentra uno fotos, efectivamente, encuentra uno discos. Yo me encontré, por ejemplo, hace rato, aquí lo tengo, me traje unos 4 discos que obviamente son previos a mucho de estudio de trabajo, que están allí, por ejemplo, de Francisco Valbuena. Francisco Valbuena es un sobrino de Humberto León, guitarrista, talentoso, buen músico, pero que se fue de aquí. Él es jalapeño, muy jalapeño, 100%, pero él se fue de aquí, y entonces mucha gente ya no sabe de él, pero aquí se formó, fue alumno de su tío, y también por ahí ha grabado, yo tengo uno de sus discos, pero parece que hay más de uno. Emanuel, por ejemplo, se recuerda a Emanuel, otro músico más, ¿sí? Stefan Nosser, que estuvo conmigo en este grupo de Jazz EP3 y que hicimos un disco. Es más, hay dos discos de Jazz EP3 con él. En uno toco yo y en otro no, aunque yo sea el director, porque yo estuve de sabático en ese año, y mi hijo, que también se acercó al jazz un tiempo, grabó ese segundo disco con Stefan Nosser. Entonces, por aquí tengo también un disco que hicieron favor de recopilar desde un cassette que yo grabé en un ensayo. Lo recopilaron Luis Barria, que es quien ha llevado el programa de jazz de Radio Más, Jazz Bajo la Manga. Y entre él y Leonardo Ortiz, que es, ha sido el director del grupo Combo Ninguno, produjeron un tiraje de un enorme tiraje, que me parece como de 10 o fueron 15, no sé, a partir de un cassette que yo tenía en un ensayo de un trío que armábamos con Sergio Martínez, nuestro llorado amigo, gran pianista, y además dueño de todos nuestros celos, porque él sí se despidió en pleno escenario. Entonces, cosa que nosotros le envidiamos. En fin, existe ese disco también, y una serie de cosas. Yo tengo un primer disco de Jazz entre tres, un primer disco de formato piano con trabajo y batería, con Edgar Dorantes, quien empezaba a incursionar en esto del jazz, que llamaba mucho la atención. Y yo me encontré en México con un bajista que traje aquí, Benjamin Willis, que también estuvo por aquí. Nos tocó hacer un jazz entre tres previo a ese, a mi compadre Humberto León, Benjamin Willis y yo. Eso no hay disco, pero sí hemos tocado juntos, ¿no? Él tiene un video, yo no lo tengo. Y entonces, cosas, ese disco del cual se hizo con el apoyo de una beca estatal y la venta de un coche y 2 licuadoras y una tele y algunas cosas más, de ese disco yo tengo todavía 500, y por alguna razón ese disco no aparece en el currículum de Edgar Dorantes, pero sí existe. Y curiosamente a mí me gusta ese disco, ¿no? Y habrá quien diga, bueno, si no lo pongo en mi currículum, pues está bien, pues eso no es problema, pero sí existe. Entonces hay una larga historia que contar, ¿no? Y seguramente, insisto, estoy contando highlights, o sea, destellos ahí que se me ocurren, que me vienen a la memoria en este momento, pero que no serán la historia completa. Habría que hacer una investigación muy grande. Yo les diría también que por mi grupito, este trío de Jazz entre tres, también no he hecho la cuenta, como mi amigo Darío hizo de Orbis, no he hecho la cuenta, pero tuve la suerte de que pasara también muchos compañeros músicos por allí, porque para mantener ese grupo, la universidad me concedió 2 becas que llaman
o se llamaban, se llaman, no sé, becas de trabajo, que son una cantidad pues mensual, casi simbólica, difícil sobrevivir solamente de eso. Entonces la gente que pasó por el grupo pues aguantó un rato, ¿no?, con esa beca, y luego se fueron a seguir hacia otros rumbos donde el amor florezca, decía Gonzalo Curiel, ¿no? Entonces se fueron a seguir esos rumbos, pero también estuvo padre porque entonces hubo todo ese chance de que pasara la gente por ahí. Mencioné por ejemplo a Benjamín Willis, pero aquí también está sentado Ángel Luis Guerrero, que también pasó por ese trío, ¿no? A Edgar Dorantes, ya lo mencioné también. Estefan Osser, que fue yo creo que el miembro más, estuvo más tiempo con ese trío que hicimos, como 5 años. Estuvo Agustín Bernal, que es connotado bajista mexicano también, muy reconocido. Bueno, pues pasó por ahí también Oscar Terán, ¿no?, bajista ahora de Orbis Tercios. En fin, mucha gente. Es un movimiento muy interesante que sí atrapa, que sí captura, que sí nos hace adictos, ¿no?, nos enamora, nos enferma, nos salva, nos cura, nos mata y nos hace renacer de nuevo. Entonces, bueno, pues ese es mi testimonio. El siguiente testimonio lo voy a hacer dentro del programa Padre de Sufrir. A petición de partes, ¿no? Entonces, a mí se gustaría que mi compadre Humberto León dijera algo. Yo sé que tiene algo que quiere. Buenas tardes. No tengo mucha facilidad de palabra, no tengo improvisación con mis ideas en cuestión de hablar ante el público, ¿no? Pero voy a hacer, nada más quiero hacer algo notorio, lo que ellos ya dijeron todo, voy a agregar lo que se me venga ahorita que estoy tratando de ver qué les voy a decir, porque ya lo dijeron ellos todo, y yo lo único que quiero que sepan que esta música y este género es algo que no hay comparación para la gente que, tanto el público, cuando uno está en esta situación como ejecutante, trata uno de dar, o no trata uno de dar, sino lo más que lo que tiene uno, expresarlo, hacerlo sentir a como uno lo siente. Yo creo que eso es como una parte de todos los músicos que son en este ámbito de jazz. Ahora en Jalapa se está rodando ya el jazz, gracias a Dios, pero como dijeron ellos también, esto viene desde el THNB, y de ahí son continuaciones que por ahí han querido borrar esta historia uno no podría decir, al menos yo no pienso, yo soy iniciador del jazz desde el 75, que nos auspició la universidad, y borrarlo del THNB, que fue como el 68, 66. Yo viví como niño como adolescente esas presentaciones en algunos momentos por la radio, que no había mucho, que Calapa no había de dónde sacar el jugo a este sistema o a este género. Había música clásica, había mucho del conservatorio. Yo cuando intenté tocar, ser músico, saber qué podía yo hacer, hoy ser integrante del conservatorio, el director me regañó, me dijo que la guitarra no era de concierto, y siendo que había, ya estaba este señor Andrés Segovia, yo ahí oí hablar del señor Segovia, y cómo es que el director de la Facultad de Música en el 60 me dijo que no, la guitarra no era de concierto, que era para hacer chum, ta, ta, chum, ta, ta, chum. Salí regañado, ¿sí?
Eso lo quiero decir desde hace mucho tiempo. ¿Cómo puede ser que uno es señor ya de una institución, no tenía relación o no sabía que ya existía la guitarra de concierto? Yo salí regañado, mi niño me quedé aquí, yo también tuve otros regaños de niño. Estoy haciendo un poquito mi semblanza, cómo es, ha sido mi desarrollo en esto. Soy un músico completamente en autodidacta. No sé por qué es que he logrado algo, porque yo tampoco lo entiendo. Aquí en Jalapa, en esos años, no había nada. Como les mencioné ahorita, esto de la Facultad de Música, no había ni de dónde más que métodos para música clásica, nada más. Pero ya con ese regaño, pues se queda uno espantado. Entonces ya no hay ni para ir acercarse por ahí, ¿no? Al menos buscar un método. Yo empecé solo en algunas participaciones. Mi padre era músico también y me dio algunas orientaciones, más no fue mucho. Pero bueno, yo lo que quiero decir también entonces, que esto es un trabajo muy personal y que da muchas satisfacciones, que tiene uno la entrega, tiene uno que entregarse a esto. Yo creo que para cualquier trabajo, cualquier del ser humano, lo que en su mente y en su desarrollo quiere ser, entrega la vida. Entonces nosotros seguimos aquí, gracias a Dios. Yo sigo tocando y quiero decir algo, no me quiero ver sangrón o muy, ¿cómo se dirá?, ensalzarme. Yo soy el único guitarrista ahorita en el estado y en la república que estoy tocando a solo. No toco con ningún bajo, ni con ninguna otra guitarra, ni con un teclado, ni con una batería. A veces esté yo haciendo, pero lo quiero hacer notorio, aprovechando este espacio y estos momentos. No hay nadie que lo esté haciendo. Entonces, eso me da otra satisfacción. Tuve esa oportunidad que yo no la esperaba, aun cuando me lo propusieron. Entré con un poco de miedo. Ahora tengo cerca de 3 años tocando a solo en un lugar. Bueno, lo voy a decir, estoy en Coatepec todos los fines de semana. Tengo por para 3 años haciendo esta labor, en esta dotación de solista, que me da mucha satisfacción porque he logrado lo que... Yo lo venía planteando en un cierto tiempo, ahora que yo también me retiré de la universidad, que ya no nos invitan, ya no hay, que hay más gente. Bueno, pero entonces esta es esta forma de ser nuestra, o tener este trabajo y tomarlo, venirlo haciendo desde hace un buen tiempo, me ha dado este resultado. Y pues muchas gracias. Yo lo único que puedo decir, tal vez les vuelvo a decir, no tengo mucha facilidad de palabra, pero el jazz está rodando por todos los que hemos hecho esto dentro de la universidad. Y esto, como dice mi compadre Lucio, esto es una continuación de Yasu. Lo que está haciendo es una continuación, no es que ellos sean los que han sembrado esto, no sé. Hemos sido desde THMB, Orbitertius y toda esta gente, en continuación. Y por nuestro lado, a continuación de Yasu, y por nuestro lado, gracias a Dios, continuamos esto en todos los ámbitos, y hay que tocar de todo, siempre con el ingrediente de nuestra mente y nuestra alma y nuestro corazón, el jazz. Gracias. Bueno, así como dice León, antes pues teníamos que, no había mucho de dónde aprender. Cuando alguien llegaba, cuando alguien traía un disco, un acetato, cuando Velasco traía algunas cosas que podíamos escuchar, no había mucho de dónde escoger, no había el internet todavía.
Pero bueno, así como León, pues una gran parte de músicos nos hicimos así, escuchándonos, sugiriéndonos cosas. Cuando alguien venía y traía algo que nos podía enseñar, pues todos lo absorbíamos. Pues bueno, hubo mucha gente, se armaron tantos grupos con tantas gentes. Aquí Jorge nos está haciendo favor de pasar algunas imágenes de gentes que pasaron y que se armaban las cascaritas. ¿Cómo decían en el fútbol? Se armaban las retadoras. Yo me acuerdo que a mí me gustaba mucho, desde luego aquí hay un trío que trabajó mucho, pero como en los matrimonios y en muchas relaciones, pues se termina de cada quien se separa y arma sus cosas. Yo me acuerdo que a mí había gentes con las que me gustaba tocar. No es que me disgustara con ellos, sino que teníamos ideas diferentes. Hubo, desde que yo empecé, me gustaba mucho hacer un trío que era con Javier Cabrera y Picos, que yo creo que coincidíamos en muchas cosas, en muchas ideas. Teníamos un sentido del ritmo, yo creo que muy, muy bien. Yo sí, no quiero ser como León. No, yo creo que había una buena relación con ellos, había muchas ganas de tocar. Así en trío hacíamos cosas que nos divertíamos, convivíamos, viajábamos. Eso fue el trío, después lo agrandamos a un cuarteto con otra gente que también se adaptaba a nosotros musicalmente. En cuanto a relación, que es Franco Bonzani, que está aquí también, salíamos a tocar a Oaxaca, en muchos lugares, y así íbamos agrandando el grupo. Después con Elio, que también es alguien que ha estado pues en el jazz y en la salsa y en la música. Yo creo que la música, cualquier tipo de música es buena. Desde luego el jazz es lo mejor. No, yo creo que bien tocado, ¿no?, cualquier cosa es bonita. A mí me gusta toda la música. Darío dice que me gusta la música, pero lo que quiero tocar es el jazz. Pues eso es por lo que hemos estado luchando desde hace muchos años. Y desde luego, pues eso es lo que nos ha gustado. Todos empezamos así, como dice León, no fueron algunos, nuestra generación. Hubo otros que ya venían, ya habían estudiado, no eran tan burros como nosotros. Ya venían de una escuela como Franco, como muchas gentes, pero yo creo que, como en todas las carreras, yo pienso que desde luego es bueno estudiar, aprender la técnica, pero tiene que pasar el tiempo, tiene que madurar como todo. Hace poco Memo decía, y decía de alguien que había salido de la facultad de música, y decía, pero ese ya terminó la escuela. Se imagínate a alguien de medicina ya saliendo. Si se pone a operar así como está haciendo este día el público, pobrecito de se iba a morir. Yo creo que está bien, qué bueno que haya una escuela, qué bueno que les enseñen otras cosas, pero yo creo que tiene que pasar el tiempo, que se, hay que, pues no se sale de la escuela y ya se es un jazzista. Al menos no creo en Jalapa todavía. Hay muy buenos músicos, desde luego ahora Angelito, que está aquí, que fue pues de los jóvenes, porque hace rato hablando con él le decía, y le preguntaba que si él iba a la casa de Gil, me dice, no, yo estaba chiquito todavía, ¿no?
Pero ahora él tiene su escuela y qué bueno que está enseñando lo que aprendió, pues también hace muchos años. Yo creo que también con las gentes que venían, con Carlos III, no sé si con el mismo Franco, cuando llegó a ver y por aquí a dar algunas clases. Y qué bueno, pues que se siga enseñando y que siga aprendiendo esto, que pues dentro de unos años espero que se puedan armar las ligas mayores desde aquí, ¿no? Ojalá. Yo sé que pues que hay muchos músicos increíbles que pues que son inalcanzables, pero también hay muchos talentos y muchos jóvenes que seguramente van a llegar a estas grandes ligas. Ya hemos visto que hay mexicanos por ahí como Antonio Sánchez, como Laboriel, como pues muchas gentes que ya están colándose dentro de estas grandes ligas, y qué bueno que pues que ya hay mexicanos así. Ojalá haya alguno de por acá, de Jalapa, que llegue por ahí, y que ojalá esto siga, que sigan sigamos aprendiendo y sigan enseñando los que tienen que enseñar o quieran enseñar, y que yo creo que pues va a haber música durante mucho tiempo. Gracias. Bueno, yo creo que me imagino que la idea no es cansarlos, ¿no? Y menos que suponemos que todos ustedes son nuestros amigos y queremos seguirlos conservando. Y no solo conservando, sino conservando. Entonces, no los vamos a aburrir. Yo quisiera comentar aquí otra cosa, porque ya hicimos algún recuento con algunas sonrisas y con algunas apretones de dientes también, así ya también. Hicimos recuentos alegres y amargos de lo que se vale y lo que no se vale. Y a mí solamente me gustaría decir algo acerca de este asunto del jazz, ¿no? Porque yo sé que nuestros, mejor dicho, los seguidores del jazz todavía se preguntan en muchas ocasiones, ¿y eso qué? ¿Y eso qué es? ¿No? ¿Cómo es que funciona? ¿Por qué personas como estas tres que están aquí al frente o otras muchísimas, ¿por qué están atrapados en esa enfermedad y cuál es el encanto? ¿No? Hay quien no lo sabe y dicen, hay otras músicas, dice Lucio ahorita, y dice bien, hay otras maneras de expresarse musicalmente, y todas son muy padres y muy válidas y todo. Pero hay algo que yo quisiera contarles. Este asunto del jazz es una cosa que nosotros los que la hemos probado, ¿sí? Por eso no podemos dejarla, por eso no podemos hacer otro tipo de música, por eso no podemos interesarnos, ¿sí? Porque el ingrediente, este famoso asunto de la improvisación, por ejemplo, ese gusto, ese deseo, ese chance, además esa oportunidad de que uno toca lo que uno quiere en un momento dado, ¿no? Solamente acotado por las reglas del juego, porque el juego tiene reglas, es un juego, pero con reglas, ¿no? No es el caos. Cuando se habla de improvisación, no hablamos de políticos, ¿no? Que ellos sí le llaman improvisación, hacer cualquier cosa, ¿no? Y salir del paso con lo que se pueda. No, nosotros no somos políticos, somos músicos. No fuimos estudiantes, pero sí somos estudiosos. Y eso lo digo, es una frase que me acuñé hace un rato y me gusta mucho decir. No fuimos realmente así, gente de escuela y reprobamos segundo y tercero y quinto, ¿no? Reprobamos todo, ¿no? Reprobamos desde el principio. Pero fuimos muy, muy ambiciosos en el sentido de indagar, de buscar, de, como decimos, cuando caía alguien por aquí, pues era como cuando cae una langosta en un hormiguero, ¿no? Le caíamos todos, ¿eh? A ver qué le sacamos, ¿no? A ver
de qué nos alimentamos de esta persona. Y eso, muy padre, coincidiendo con el asunto este de que no había la facilidad de información que hay ahora. Por ahí le decía yo el otro día a un alumno, ¿tú conociste el cassette? Y pues me dijo, pues sí, tengo idea de qué cosa era el cassette. Le digo, pues te tengo mala noticia, nosotros somos de antes del cassette, ¿no? Cuando nosotros empezamos a querer saber cosas, no se había inventado el cassette. Entonces la única fuente era la del disco de hace tanto tiempo que los hicieron. ¿Y el papiro? ¿Mandé? ¿Y el papiro? El papiro musical también, que también no existía. Entonces, era muy interesante que solamente algunos elegidos tenían algunos discos. Y no solo estoy hablando de jazz, hasta de rock, que era mucho más popular y sigue siendo, y que tiene otros caminos. Pues yo me acuerdo que yo cuando era niño, porque sí fui niño, no sé, ustedes no lo quieran creer, pero sí fui niño. Yo me acuerdo, por ejemplo, muy bien de los Doors. Ustedes tal vez hayan oído hablar de ese grupo de rock, los Doors, ¿no? Que con un tremendo ícono ahí, Jim Morrison, que todavía hasta la fecha tiene un lugar muy importante en el panteón de los músicos de rock. Y yo me acuerdo que alguien llegó y me dijo, ¿qué crees? Yo tengo un amigo que tiene el disco y podríamos ir a visitarlo, ¿no? Eso era el DF, además, no en Canadá, porque en el DF, que era la gran ciudad, ¿no? Pues vamos, y cuando llegamos resultó que no era así, era un, como el anuncio aquel de la tele, un primo de un amigo, de un cuate, de no sé qué, y tuvimos que peregrinar en serio para llegar a escuchar aquel disco que se lo había traído una tía de Estados Unidos. Entonces, de esa manera llegaba uno a las cosas, ¿no? Ahora aprieta un botón y cae la música entera de toda la historia de la humanidad en un botonazo, ¿no? Que, o sea, es increíble. ¿Ustedes quieren saber la historia de todo el barroco y todo el renacimiento? Un botonazo, píquele ahí, póngale barroco, le apachurra y pum, les cae encima una cantidad de información que no se lo van a acabar nunca, ¿no? Y si quieren clases, y si quieren, no sé, discos, métodos, pues ahí está todo. Entonces, bueno, perdón. Partituras, sí, lo que uno quiere por ahí, ¿no? Por ahí jugamos, ¿verdad? Cuando jugamos a buscar películas, ¿no? Había una chica, había una actriz preciosa que, híjole, con trabajos me acuerdo cómo se llamaba. Cuando por fin llega el nombre, nomás tecleamos en el nombre, clink, y ahí salen. Mírala qué bonita, ahorita te la enseño, 5 minutos o menos. Así que, pues con esas facilidades, pues es increíble, ¿no? Pero el asunto este del jazz y de que por qué nosotros somos adictos a eso y todo, de veras es eso, es ese placer que da el decidir qué voy a tocar. Entonces ahí nos alejamos mucho del músico clásico, ¿verdad? El músico clásico es un ejecutante de una partitura ya hecha. El gran músico, cuando uno va a escuchar a Beethoven, el gran músico es Beethoven, y los demás son sus ejecutantes, ¿no? Entonces, y lo mejor que pueda suceder es a que todos aquellos ejecutantes ejecuten a Beethoven lo mejor posible, lo más apegado a lo que Beethoven quiso escribir. Para quienes no lo sepan, pues escribir música de ninguna manera refleja el 100% de la que la música es. Por muy acucioso que se haga una partitura, nunca es el 100% de la música, no es la música, es una cierta manera de tratar de escribirla. Entonces, por mucho que se acerque, la gente que toca a Beethoven deberá empaparse además de la época de Beethoven, cómo se vivía y qué se hacía y qué tipo de instrumentos había, no sé, para acercarse lo más posible a esa interpretación, supongo, ¿verdad? Y en otros tipos de música, pues a nosotros, lo voy a decir como lo sentimos, a veces, hablo por mí, y una de ustedes por mí y por todos mis compañeros, a veces despreciamos algunas cosas por su falta de información, ¿no? Yo a veces siento que alguien me dice, ¿te gustan las matemáticas? Pues sí. ¿Y qué te parece esta operación? 2 más 2. Pues es una operación matemática, ¿no? Muy respetable, pero últimamente yo estoy haciendo
qué sé yo, ecuaciones de segundo grado con curvas, no sé qué cosa, en fin. Es esto, que la música es inmensa, ¿no? Y eterna. Y entonces, entre más indagamos y más sabemos, más recursos, mejor lenguaje, ¿no? Más posibilidades, tanto melódicas como armónicas, como rítmicas. Entonces, ahí es donde está la enfermedad. Por eso estamos en ese asunto. Y no se nos acaba, porque nos alimenta mucho esa posibilidad de la inmensidad de la música y la de poder usarla como nosotros queramos, ¿no? Yo como baterista, si en ese momento de la pieza quiero dar un golpazo, lo doy. Y solamente pues, voy a estar acotado por mí, el buen gusto o porque el director del grupo me diga, oye, te pasaste, qué fracaso le estoy tratando, ¿no? Pero si quiero hacerlo, lo puedo hacer. Y hasta lo puedo defender. Entonces, pues ese es el gran encanto de la música de jazz, ¿no? Me comentan mis compañeros que si hay preguntas, pues sí, adelante. ¿Otro testimonio? Otro testimonio. De gente del público. Testimonio, el testimonio es como el demonio. ¿Te quieres ir a mí? Te paso el micrófono. Gracias.